Hola, mis creadores. Bueno, espero que estén todos bien. Hoy les traigo un nuevo punto de bordado. Este punto se llama punto ojito de perdiz, que al igual que los anteriores, también se hacen en telar. Les quiero mandar un besito a todos mis seguidores y los invito a los que no me conocen y me están viendo por primera vez que se puedan suscribir a mi canal. Mi nombre es Marisa y les doy la bienvenida. Manos a la obra. Para este punto vamos a trabajar con dos agujas, con dos colores distintos. Y yo ya tengo acá mi urdimbre hecha, que la hice en color blanco. Se puede hacer en un color neutro totalmente porque no se nos va a ver. En este caso vamos a empezar en línea recta, ¿sí? Yo elijo empezar desde ahí. Después voy a completar lo que está hacia abajo. Lo mismo que hice en el punto anterior en el sumac, que si no lo vieron pueden ir a buscarlo en los videitos anteriores. Al igual para ver cómo se colocan las urdimbres, ¿sí? Que esto va a ser lo mismo para todos los puntos que vamos a hacer. Bueno, entonces empiezo con mi color azul. Vamos a ingresar. Vamos a empezar de este lado para que lo puedan ver más de forma más sencilla. Recuerden siempre ir sujetando desde la parte de atrás y dando como pequeños tironcitos para que no se nos anude. Usar la parte de atrás de la aguja para que no corramos riesgo de pinchar por entremedio de la hebra. Yo ahora esta la voy a levantar un poquito porque está como complicada para pasar. Está muy ajustadita, entonces la estiro para poder pasar con la parte de atrás de la aguja. ¿Qué vamos a hacer? El punto tafetán. Uno por arriba, uno por abajo. Se pueden hacer dos por arriba, dos por abajo, tres, la decisión que ustedes quieran. Siempre mantener el mismo patrón. En este caso, yo lo voy a hacer de uno y uno, porque quiero que no me quede con tanto relieve o con tanta textura visual. Mientras más urdimbres tomamos, como que el punto se agranda y queda con mucha textura visual. Yo en este caso, como esta sería una de las partes de arriba de mi diseño, quiero que sea más simple, más sencilla y me voy a venir con las texturas más gruesas después hacia abajo. Entonces, seguimos así con tafetán, uno y uno, hasta llegar al final. Una vez que ya hice mi primer pasada con el primer color, me fui hacia abajo, lo dejo en espera, comienzo desde el mismo lugar con el segundo color, ¿sí? Y paso por exactamente el mismo lugar por donde he pasado con el primero.
Entonces ahora comenzamos pasando a la inversa de lo que hemos hecho, ¿sí? Lo que estaba por encima pasa ahora por debajo. Primero con el color azul, luego con nuestro color lila, en mi caso, obviamente. Segunda pasada con nuestro primer color y ahora vamos con el segundo. El cual va a pasar, el segundo color va a pasar exactamente por el mismo lugar donde pasamos el primero. Acomodo siempre, ¿sí? La mejor manera sería con el peine, sino con la misma aguja. Y así voy a continuar toda mi hilera y voy a rellenar la parte de arriba de mi diseño, luego la parte de abajo. Les sigo mostrando. Mis queridos creadores, antes de seguir con el bordado, les pido que se suscriban, que le den un like al video y que no se olviden de que también estamos en el Instagram creando guión bajo sin guión bajo fronteras. Continuamos. Ya tenemos terminado nuestro ojito de perdiz y lo que les quiero mostrar es que en el centro, si ustedes ven, se ven como simplemente pasadas en punto tafetán de dos colores diferentes. Pero en realidad es exactamente lo mismo que he hecho en ambos extremos. ¿Cuál es la diferencia? Que esto está mucho más tensado y esto está mucho más suelto. O sea, la trama hay que dejarla un poco más suelta para que se puedan juntar ambos colores y a la vez ir tapando la urdimbre blanca. Bueno, este es nuestro ojito de perdiz. Ya terminado. Bueno, espero que les haya gustado nuestro ojito de perdiz. No se pueden perder los próximos puntos que nos quedan, que son realmente fantásticos, con mucho relieve, mucha textura, tanto visual como táctil. Los espero. Les mando besos enormes a todos.